Hoy, 2 de mayo, se cumplen 39 años del hundimiento del crucero General Belgrano. La importancia de tener memoria siempre en la noticia Web TV. Y hoy me acompaña un sobreviviente de aquel acontecimiento. Carlos Alberto Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, gracias por estar acá. Por favor, a ustedes por la invitación. Aprovechamos que hoy es domingo 2 de mayo para hablar de lo que muchas veces los periodistas solo hablamos el 2 de abril o el 14 de junio. Exacto. Y este es un hecho fundamental, trágico, pero me gustaría que vos desde tu lugar, tantos años después, nos puedas contar un poquito más. ¿Cómo fue eso? Bueno, paso a relatarte. Bueno, yo fui soldado, conscripto clase 62. Ingresé en el 81 a la Armada y bueno, después tuve como destino el crucero Belgrano. Y bueno, entonces todo el año 81 y bueno, hasta parte del hundimiento, yo estaba en la parte de máquinas. Ajá, en el sector de calderas. Durante muchos meses en el crucero estuviste ahí. Sí. Bien, era la actividad. Era mi puesto de trabajo, era mi casa. Hay que decir algunas de las cosas que en su momento se dijeron respecto de, bueno, cuáles pueden ser las reglas de juego en una guerra, ¿no? Pero estaban muy lejos de Malvinas en relación a la distancia, ¿no? Como se decía, che, esto no era zona de conflicto. Claro. Es parte de lo que se habló. Exacto, exacto. ¿Por dónde estaban más o menos? Nosotros estamos al sur de la Isla de los Estados. Bien. Momento del bombardeo. Claro. Supe con el tiempo que nos había dicho una vez el comandante que el barco tenía que estar cerca de la zona de exclusión que habían dictado los ingleses de 200 millas. Y bueno, fue a guardar ahí junto con dos barcos más y un barco petrolero. Y el 2 de mayo, a la tarde, fueron sorprendidos por un bombardeo aéreo. Fue torpedeado. Torpedeado. Fue torpedeado, fueron dos torpedos a las 4 y 5 de la tarde. Un torpedo dio al centro, digamos, del barco, que fue lo que frenó en seco la marcha. Y el segundo impacto que da en la proa. ¿Y vos dónde estabas? Y yo estaba en la parte de comedor, yendo a tomar guardia, que estaba en el sector de caldera. Y aparte en ese momento, ni siquiera o pensaban que podía pasar eso ahí, a esa tarde. No. O sea, sorpresa absoluta. Sorpresa absoluta. Wow. Absoluta, porque hasta las 10 de la mañana el barco estuvo en condición Z, o sea que estuvo todo blindado de proa a popa, y a las 10 de la mañana se levantó esa condición y el barco quedó abierto de par en par. Todas las puertas abiertas, o sea que nos agarró con la baja guardia, absolutamente baja la guardia. Claro. ¿Y qué cantidad de sobrevivientes hubo en ese momento? Bueno, al regreso, 770 fueron los sobrevivientes ¿Y fallecidos? 323 ahí en el acto, digamos, en el ataque. Fallecidos. O sea, estamos hablando que había 1000 pibes ahí adentro. 93 wow. Tripulantes. 1093 tripulantes entre chicos y bueno, y el resto de arrancaba de la parte de marinería, o sea, tendrían 16 años algunos, hasta 50. Claro, ok. Y era una embarcación muy grande también, sí, ¿no? Sí. Tenía un eslora, un largo de 182 metros. Después de haber visto estas imágenes que son tan dramáticas respecto de ese momento, ¿qué fue lo que pasó después del impacto? Con vos, con los chicos que se salvaron, ¿cómo es estar en alta mar y que se hunda un barco? Ahí está, bueno. En mi caso, sabíamos que cualquier percance o cualquier cosa que ocurría, teníamos asignada una balsa. Y en navegación siempre nos hacían los zafarranchos de combate y íbamos a la balsa. ¿Y eso pasó? Sí, tenía mi balsa, que éramos 20. ¿Un frío?
Estaba fresco, fresco, ya eran 4 de la tarde y claro, a la noche en el sur mucho, es muchísimo, claro, el frío, claro, muchísimo, claro, frío. ¿Y qué pasó hasta ahí? ¿Qué recordás de ese momento? De lo que nos puedas contar, ¿no? Sí, recuerdo, o sea, en el momento de la explosión, volar, oscuridad, olor a quemado, olor a azufre. Sí. De no poder levantarme, por no saber si era miedo o gente que me pasaba por arriba. Claro, porque también te podían pisar, claro, un balón de, claro, personas. Claro, claro, que claro. Que es igual, o sea, de nefasto, digo. Claro. Y bueno, ¿cómo reaccionaste? Buscando así en la oscuridad, estaba sentado con otro compañero hasta que sentí que se levantó, me agarré de los pantalones de él y con él me subí. Hasta buscar el... Ahí salimos a cubierta. Ajá, bien. Y lo que pasa con el crucero, cuando se parte, que queda como en dos sí, partes así levantado y empieza a caer hacia los dos lados. Exacto, ¿no? En ese momento es la proa solamente. Ah. Que ahí es donde entra el mayor caudal de agua. Con lo cual también hay una situación como que se armara un tobogán gigante y claro, se empieza a hundir. Exacto, exacto. Y bueno, tuvimos que esperar cerca de las 4:30 o un poco antes, un poquito antes. El comandante dice que hay que abandonar el barco. Y a las embarcaciones, bueno, pequeñas. Y a las balsas, así que tuvimos que arrojar las balsas. Sí. ¿Y qué pasó a partir de esta situación tan complicada en el comienzo de la guerra? Con sí, ustedes después, como para que vos hoy día me estés contando 39 años después que estás vivo. ¿Qué pasó? Nosotros. ¿Quiénes fueron al rescate de ustedes? Fue el aviso Gurruchaga, un aviso de transporte, un barco de transporte. Uh-huh. Y después estuvieron dos destructores que fueron los que eran escoltas del barco. Ajá. Todo argentino eso. Sí. Ajá. Todo argentinos, o sea, sí. Y vos tuviste rescate sin ser preso de guerra. Exacto, exacto. Okay, una buena, sí, por lo menos. Una buena, sí. ¿Y hasta dónde te llevaron? Nos llevaron a Ushuaia. A Ushuaia. O sea, de la isla de los Estados casi cerca. Claro. Hacia continente y a Ushuaia. Al continente a Ushuaia. Ajá. Ahora, ¿qué pasa? Esa noche hubo temporal. Y lo que nos salvó también eran las balsas, porque tenían una, eran inflables, tenían un techo. Ah. Y a la noche hubo temporal y uno sentía el rugir del agua y el agua que caía sobre el techo y nosotros de abajo. No. ¿Y cuántas horas así? Ahí? ¿Cuántas horas así? Y esa noche fue prácticamente toda la noche. ¿Cuántos años tenía? 19. Y bueno, al otro día amaneció calmo y, sí, y bueno, en mi balsa llegamos 19, dos quemados. Y 36 horas estuvimos en a la deriva literal. Corriente, claro, nos estaba llevando hacia dónde, hacia la Antártida. O sea que... Y te hago la última porque tenemos poco tiempo y la verdad sí, estoy emocionado, conmovido, porque uno se representa el lugar, sí, y la verdad hablar con alguien así nunca me había pasado, sí, sí, de excombatientes en las islas, ¿no? ¿Qué pensás de la vida de los 19 años a esta parte? Sobre todo ese changüí que te dio la vida de todavía hoy estar acá con 59 que tenés. Exacto, ¿no? Sí. O sea, sí. ¿Qué pensás casi 40 años después? Bueno, mirá, hay dos cosas. A veces, una es decir, bueno, no era mi día. Totalmente no era. No era mi día por toda la odisea que pasamos. Que se pasó y que se pudo exacto, al final contar. Pero a su vez está la otra carga, que es la emocional, uh-huh, donde uno queda marcado a fuego. De por vida, obvio. Entonces, uno lleva una pequeña mochila hace 39 años, uh-huh, también. Y esa mochila te puso también como activo en la memoria, ¿no? Como ex, claro, exacto. Me uh-huh, puso en la memoria. ¿Sabes? Sí. Y es,
es complejo. Sí, sí. Y bueno, uno agradece estar vivo. Vos ahora estás en Villa del Parque y eras de... ¿Dónde vivías en esa época? En San Miguel. ¿San Miguel? En San Miguel, después estuve acá en Villa Ballester. Ajá, regresado. Bueno, exacto. Ok, exacto, muchos años en Villa Ballester. Exacto. Bueno, Carlos, gracias. Bueno, me quedaría hablando más tiempo, seguramente que podremos hacer otras notas respecto de toda esa parte de lo que pasó en ese momento hasta acá, porque fueron casi 40 años, pero se te ve muy bien. Sí, sí, sí. Y aparte sí, viniste al estudio en moto. Exacto. Excelente. Bueno, gracias, muchas amigo. Muchas gracias por invitarme. No, por favor, vamos a la última pausa y ya seguimos aquí en La Noticia Web TV.